Las buenas noticias llegan para las economías más grandes, Brasil, Argentina y México, a quienes el Banco Mundial les sugiere un aumento en los precios de sus materias primas para propiciar esa reactivación económica visible en los análisis. En cuanto a Costa Rica, que tendría un comportamiento positivo de 3,9% del PIB a finales de año, el problema junto al 80% de los otros países de América Latina está supeditado a los altos niveles de endeudamiento, que en promedio equivalen a 58,7% del PIB de las naciones, aunado a su situación fiscal. Pese a que el Banco Mundial sugiere bajar tasas de interés para estimular la economía, ese tipo de estrategias no funcionarían para un caso como Costa Rica. Lo que está pasando aquí es que no todos los países pueden hacer una cosa de esas. Cuando vos tomas la decisión de bajar la tasa de interés, podrías estar tomando una decisión de que haya presión sobre la moneda. Y eso pareciera que eso también es un problema. En el caso de Costa Rica en particular, tenemos tasas de interés relativamente bajas, han estado ajustándose. El tipo de cambio no ha sufrido grandes presiones en los últimos semanas, digamos, pero sufrimos una presión muy fuerte hace poco, ¿vos te acordás? Y el problema ahí es la forma en que el Banco Central lo resuelve, que es más bien vendiendo reservas monetarias internacionales. Por otra parte, surgen los daños de Nate, en un caso como el criollo, que demandará muchos recursos que el país no tiene, presionando los niveles de endeudamiento ya preocupantes. Y ahora con estos problemas de desastres naturales, la situación fiscal se agrava, ¿verdad? Porque si ya todo el mundo no alcanzaban los ingresos, pues ahora van a alcanzar un poco menos. Y tenemos una presión fiscal importante. Ahora, un 4%, que no es un crecimiento histórico, es un crecimiento reciente, pero digamos, crecer a un 4% cuando hay economías que están cayendo, o economías como la Argentina, por ejemplo, que creció a menos del 1% en los últimos 2 años, pues es muy importante. Aún con ese 4% de crecimiento, es claro que el país no maneja un buen récord para lograr resolver y atender los problemas estructurales que se tienen, entre ellos desempleo y pobreza.